amigos, ya andamos un poco despeinados, pero miren, déjenme decirles, disculpen mi barriga chelera, pero estamos ya en la playa. Ahí están unos amigos de fondo, ahí se alcanzan a ver. Un amigo por acá nos trajo a esto que es el barco. Estamos en Alvarado, es un barco que quedó atorado hace ya casi un año. Pues bueno, lo ocupaban como hotel en el mar, el cual pues bueno, ya pasó su ciclo de vida. Y lo trajeron a Alvarado para pues desmantelarlo. Pero cuando lo trajeron había un huracán, entonces pues decidieron no meterlo a Alvarado. Y pues bueno, el huracán lo arrastró hacia la playa y aquí atorado. Aquí lo dejó atorado, ¿verdad? Está aquí en... Hay un banco de arena. Cabe mencionar que no está dañando ningún arrecife ni nada así. Pero bueno, aquí queda atorado. Entonces, ya lleva casi un año. Mucha gente viene a verlo porque la verdad es que está muy grande. Pero bueno, es como un tipo de atractivo turístico. Y sirve que se vienen a la playa. La verdad es que está solo. Y de hecho estamos viendo si nos dejan entrar. Pero pues lo dudo mucho porque ya está en mal estado. La verdad es que en la parte de adentro, ¿se alcanza a ver? En la parte de adentro ya está en mal estado. De hecho ahí en medio se alcanza a ver, ya se está partiendo. Ahorita vamos a dejar las tomas con el dron para que vean la parte de arriba que tenía hasta alberca. Y la verdad está muy bajito. O sea, realmente todo esto que se ve negro es arena. Todo esto aquí se ve la arena. Vamos a cambiar de toma. Ya se despejó un poco, pero bueno, había unas nubes que le daban una vista muy, muy padre. Pero bueno, este barco lleva aquí casi un año. Y al parecer lo usaban de hotel. Pero aquí sigue. La verdad es que aquí sigue el barco. Y ya se está cayendo en pedazos. Vamos a cambiar de toma. Y vemos cómo se está partiendo. Y pues bueno, como parte de adentro ya igual se está cayendo. Están haciendo unos trabajos, yo creo que pues están empezando a desmantelarlo. Este barco funcionaba como hotel para trabajadores de la plataforma de Pemex, albergaba hasta 600 trabajadores y su vida útil fue de 45 años. Lo llevaron a Coatzacoalcos para ser desmantelado, pero al no llegar a un acuerdo fue movido hacia Alvarado. Y hay que mencionar que es una fuente grande de empleo. Se calcula que aproximadamente 300 personas podrían trabajar en él. Cabe mencionar que en la playa donde encalló no hay ningún arrecife que pudiera dañar. El buque fue construido en 1975, lo utilizaban trabajadores de la sonda de Campeche. Navegó bajo la bandera de la Unión Soviética, Alemana y Mexicana. Pues bueno amigos, este es el barco, ya aquí lo encontramos. Si se dan cuenta ahí en medio, pues ya está quebrado, está un mal con la arena. Y pues bueno, la playa aquí está muy bajita, de hecho por ahí puede entrar la gente. Bueno, no la gente, sino los trabajadores de aquí mismo, ¿no? Que están cuidando, están pues, haciendo todavía trabajo allá arriba. El agua es muy calientita, la verdad es que pues está muy padre, está bien transparente. Todo esto está bajito. La verdad lo recomiendo como para que vengan con la familia porque es una playa que está... Pues bueno, ahorita ya llegaron otras personas, pero en total yo creo que somos como 10 personas las que hay y eso porque así ya hay gente trabajando y eso. Pero está muy tranquilo. La neta es que es una playa muy bonita. Recuerden que estamos en Alvarado. Entonces, pues bueno, se los voy a dejar de recomendación para que se vengan un fin de semana con su familia. Estamos como a dos horas y media de Jalapa. Entonces, pues bueno, para que se hagan una idea qué tiempo. Este barco lleva aquí cerca de un año, como 10 meses yo creo. Y pues bueno, lo trajeron a Alvarado para desmantelarlo. En ese tiempo que lo trajeron, pues entró un huracán y lo arrastró hacia la orilla de la playa. Y aquí está desde ese entonces, no lo han podido mover.
porque bueno, ya es un barco que está muy golpeado, ya está partiéndose, entonces yo creo que si lo llegan a jalar, pues sí, se va a partir, ¿no? Pero bueno.